saludamos al carnaval Gustavo Amadeo, organización Anaya, con la canción de Salvador, nuestra participación de Amadeo, antes de que nos salimos. Nos venimos también al carnaval del pueblo de 32 horas. Vamos con otro video más. Pues ya ahora sí que llegamos a la mera hora. De hecho no sé cuántos iban a venir, pero está bien, está bien. Aguas, aguas. Pues sí, está bueno todo esto, ¿eh? Baila, 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 baila. Santa Isabel Atola. Ah, perdón.
Juan de Aragón? Juan de Aragón. We'll be right back.
todos a la explanada para poder librar el flujo vehicular. Y bueno, pues esta expresión tan grande, tan bella de los carnavales de la Ciudad de México, pues claro, debería de haber empezado por la alcaldía más organizada para estos eventos, Gustavo Madero. Siguientes que tenemos de cada carnaval puedan subir aquí a este estrado para que podamos recibir a nuestra carnavalera, el doctor Francisco Chico Figueroa, quien recibimos con un fuerte aplauso de parte de toda la comunidad. Un fuerte y caluroso aplauso al doctor Francisco Chillín Figueroa, que de verdad nos ha recibido con los brazos abiertos, que nos ha atendido con las puertas. Por preservar nuestras culturas y nuestras tradiciones. Muchas gracias y un abrazo sincero, afectuoso para todos ustedes. Esa es Diana Rocha. Vamos a pedirle: ¡viva el carnaval de Gustavo Madero! Y darle un cierre cívico a este acto histórico para Gustavo Madero, histórico para los pueblos y barrios originarios albergados en nuestra demarcación. Presidente del carnaval, barrio Zacatenco. Arturo Soria Cedillo, presidente del original carnaval del pueblo de San Juan de Aragón. Emelix Saldívar Rojas, presidente del carnaval Martín Carrera, organización Los Canales. A Valentín Cárdenas Sánchez, presidente del original carnaval de la Liga, organización Los Canales. Miguel Ángel Montiel Sánchez, presidente del auténtico y original carnaval del pueblo de Santa Isabel Tola, organización Los Chanos. Amigas y amigos todos maderenses, muchas gracias por estar aquí juntos celebrando y recibiendo esta declaratoria de patrimonio cultural.
Thank you.
está así organizado y todo eso. De hecho, deben de estar todos así bien. Mira, ahí lo que digo, que como de aquí adornan y todo eso. Pues fíjense que para que estén haciendo estos tipos de eventos deben de ser muy seguidos para que puedan estar bien, que se puedan difundir, que puedan preservar. De hecho, para mí, para venir aquí a la Martí Carrera y todo eso, neta sí me gustó, porque así voy conociendo, bueno, más bien conociéndoles a ustedes. De hecho, me trataron bien, muchos me saludaron y hasta me subí al, ahora sí que a donde estaban dando los reconocimientos y todo eso, y neta sí me gustó. De hecho, muchas gracias, ahora sí, Carlos Ortega. Entonces, ahora es que me recibió y me presentó a varios y todo eso. Y pues, de hecho, todas las organizaciones deben de estar ya bien para que se puede decir que no se pierda la tradición, porque es lo que menos queremos, que se pierda, que ya llegue por otras cosas, pero como se siguen. Neta, están demostrando que sí, sí se puede estar bien todos. Pues que muchas gracias y nos vemos para la próxima. Bye.